un poeta exiliado retorna a su patria, lleno de añoranzas y recuerdos. 143 años más tarde, ese sentimiento no ha variado en los miles de venezolanos que han abandonado al país y regresan nuevamente a su tierra natal. Aquellos que sienten la venezolanidad. Ya no es la Caracas de antaño, a la que vuelve el poeta, aquella llamada la ciudad de los pechos rojos. Ahora es la cosmopolita ciudad de Caracas, con sus edificios y torres como las de Parque Central. Sin embargo, todos aquellos que amamos Venezuela, y en particular Caracas, no dejamos de sentir nostalgia.